Martín, ¿verdad? De nuestra bella ciudad de Camapa, hoy homenajeado junto a Osvaldo Solórzano y William García. Don Daniel, hoy en Santa Lucía, pues, está participando esta hípica donde se le han dedicado a varios camuapas, incluyendo a su persona, ¿verdad? Reconocido no solo en este país, sino a nivel internacional. Sí, René, gracias por la entrevista. No es para menos venir a un pueblo hermano del mismo departamento. Tenemos que apoyarlo para que el hipismo vaya creciendo. La gente hoy nos ha recibido en grande, muy bien atendido, con mucho cariño, con corazón, que es lo más importante. Yo creo que este hípico ha sido muy bonito. Hay bastante gente que ha venido de diferentes partes. Y yo creo que esto va a ser más grande cada día. A pesar que hay un hípico en Cuapa, hoy pues la gente de Camuapa vino a darle respaldo a usted, a su persona, porque andan más de 50 caballistas en esta hípica de Camuapa. De Camuapa aquí en Santa Lucía. Sí, hombre, mi más sincero agradecimiento a todos los camuapeños y a los huaqueños que están aquí acompañándonos. Y muy bien, te digo, muy bien. Todavía falta algo ahí en la tertulia. Bueno, muchas gracias, don Daniel. Gracias a vos, René. Buenas tardes, Juliancito, homenajeado hoy en Santa Lucía. Mucho gusto, un placer para mí encontrarme con ustedes aquí, como siempre ustedes, ¿verdad?, cubriendo estos eventos importantes. Pues quiero decirles que estoy muy agradecido con la población de Santa Lucía, con don Francisco Vasconcelos y las personas que le ayudan a organizar este hípico, por habernos distinguido, usted sabe, a tres de Camuapa, al señor Daniel Aragón, hombre conocido internacionalmente, al señor Wilmer Solórzano, un joven muy apreciado de nosotros, ¿verdad? Y a su servidor, ¿verdad? Mi persona. Así es que estamos felices, ¿verdad? Y muy agradecidos con los hermanos de Santa Lucía. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros siempre. Siempre TV Centro con ustedes en la hípica y siempre participando de nuestros homenajeados, como hoy, homenajeados también junto a don Daniel Aragón y el amigo Osvaldo Solórzano. Así es, señor. Así que, pues a mí solo me resta desearle a ustedes el mejor éxito, ya que estamos por finalizar este año. Espero que el año 2016 sea mejor todavía, ¿verdad? El día 3 de enero, el aniversario del canal Gran Hípica en Camuapa, está invitado. Muchas gracias, ahí estaremos apoyándole. Muchas gracias, Julianito García de Camuapa, también homenajeado. Alegre participando a esta hípica. Sí, hermano, aquí andamos participando en la épica de Santa Lucía, de Camapa nos desgranamos hoy. Andamos alegres porque este pueblo hoy se ha reventado con nosotros en atención, guaro, comida, y andamos alegres. ¡Bastante gente de Camapa! Hombre, el hípico lo hicimos nosotros los de Camapa, definitivamente. Pero es que andamos bastante número desmontados. Bueno, muchas gracias. Claro, buenas noches, Osvaldo. ¡Felicidades, que son también homenajeados en Santa Lucía! Así es, René, esta gente aquí de Santa Lucía nos quiere mucho dar a los camapeños y nos están apoyando y nos toman en cuenta. De año en año la gente de Santa Lucía le dedican el hípico a uno de Camuapa. En este año, pues, yo tuve la dicha de que me lo dedicaran a mí, a don Daniel Aragón y a don Julián García de Camuapa. Algo importante, bastante gente de Camuapa. A pesar que hay un hípico en Cuapa, la gente se vino a acogerlos a ustedes. Es correcto, hay un hípico en Cuapa, pero para nosotros la mayoría de los camuapas y de los hípicos andan aquí pues acompañándonos a nosotros. Y pues la verdad de las cosas, le agradecemos a los compañeros hípicos que nos andan apoyando aquí. Y pues está en buen ambiente. Bien recibido. Bien recibido, pero de lujo, con todas las calidades. Un calor de amigos, de hermanos, se puede decir, con todos los fierros, como se dice en Camuapa.